Napi, yo sé que eres un perro de ciudad, pero tienes que bajar. ¡Meti! ¡Napi! ¡Bien! ¿No quieres? ¿Odias el campo? Hola amigos, que creyeron que porque dije que no iba a contestar mensajes ya no iban a estar en mi vida. Pues no, los traje conmigo a la vacación. A pesar de que no voy a estar en redes sociales, les voy a traer mi vacación. No sé si está muy divertida porque les cuento. Esta es mi casa de campo, es como mi happy place. Y es campo, campo así. O sea, vean, hay gallinas y esas cosas. Entonces, pues, no sé, como que me dan ganas de bloguear nada más mi relajación, a ver si ustedes se relajan conmigo. Y también tengo ganas de grabar aquí. Siento que sería un lugar bonito para grabar. Ya lo había pensado, pero aparte, después de que se me ocurrió eso de grabar aquí, ustedes me pusieron que como que querían que cambiara de locación los videos. Entonces creo que sí es una buena idea. Ahorita no me maquillé porque como que para venir aquí por lo general maquillarte no tiene mucho sentido. Pero yo creo que ahorita me voy a maquillar, voy a grabar un video al menos, y después me voy a tomar unas fotitos para mi Instagram. Entonces eso es lo que voy a hacer hoy. Miren esta preciosa agua. ¡Ay, Dios! Mamá, ¿qué pasa si nado en esa agua? La va a filtrar tu papá. ¿Mamá, quieres comer? ¡Napi! Ay, no traje porque pensé que estaba vacía. Amigos, me tuve que salir con Napi al sol porque adivinen quién se aventó un clavado a la alberca. Bebé, muéstrale al mundo. ¡Napi! No me hace caso. ¡Ven! ¡Napi! No, me pela. Venga, vamos al sol. Yo creo que le está gustando mucho la cabaña porque está bien a gusto el güey. Y esa agua, amigos, está helada. O sea, hace cuenta que está muy cerca de los volcanes esta cabaña. Entonces el agua es del deshielo de los volcanes. De ahí sale el agua. Entonces se imaginarán que está helada. Y de hecho a mí me cayó un montón del agua cuando se salió, porque ya saben, se empezó a sacudir. Pero lo quiero secar y... anda de parranda. Oigan, vengan, allá atrás no. Es que allá sí me da miedo porque aquí obviamente hay víboras y esas cosas. Y allá atrás, una vez un cachorrito se murió porque lo mordió una víbora. Entonces no quiero que vayan atrás mis perros. Amigos, me acaba de suceder una tragedia y he decidido que aprovecharé la ocasión para hacer un mini get ready with me y les cuento el drama que acaba de suceder. Me estoy maquillando ahorita porque planeé un video. O sea, les quiero hacer otro video como el de talento versus esfuerzo, en el que como que les cuento una historia y luego decimos la moraleja y sufrimos juntos. Hace cuenta que ayer, por el video y por la vida, tomé dos decisiones de equipaje. Decidí que iba a traer mi micrófono para poder grabar como en el bosquecito y que vean que está como bonito. O sea, como elegir una zona bonita para grabar, ¿no? Pero al mismo tiempo decidí que quería no traer mi computadora porque como que quería liberarme de la tecnología. O sea, la cámara es diferente porque la cámara siento que estoy hablando con una persona, pero a lo que me refiero es que no estoy usando el celular, no estoy usando el iPad, nada así. O sea, como que quiero nada más leer y estar así como que en el bosquecito, ya saben. Entonces pues ya empaco mi micrófono, dejo mi computadora guardada en mi casa y ahorita que ya voy a grabar, estoy sacando las cosas para grabar, bla, 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 y me pongo a pensar, ¿cómo voy a usar el micrófono sin la computadora? O sea, el micrófono no sirve sin la computadora. Y digo, o sea, sí prende, digamos, pero no graba, ¿me explico? O sea, no se va a guardar lo que diga porque no tiene como que salida el micrófono, ya saben. Entonces ahorita estoy sufriendo y estoy pensando qué podemos hacer, porque pues el chiste es, si no es grabar en un cuarto, es grabar allá afuera. O sea, aprovechar que estamos en el bosque sin, ¿saben? Entonces lo único que se me ocurre es ponerme el celular muy cerca mientras cuento la historia, pero siento que igual se va a escuchar el viento y no va a estar tan padre. O sea, ya me resigné a que no va a quedar como quería que quedara, pero pues ¿qué le vamos a hacer, amigos? Estoy sufriendo mucho. También traje como que muy poquito maquillaje, muy X, porque estamos en el bosque. O sea, ¿quién se maquilla en el bosque? Pero bueno, también no quiero que vean mi cara de zombie en el video y les digo, me voy a tomar unas fotitos. Entonces nada más para que no parezca como que photoshoot de zombies. Y pues sí, amigos, ¿qué más les cuento? Ah, bueno, Napi es súper tímido y de que odia las visitas, ¿no? O sea, no le gustan las visitas, le gusta estar en la cama de mis papás o en mi cama y
nada más, ¿no? Y entonces estábamos muy nerviosos porque, por ejemplo, no le gusta salir a pasear. Ya sé, es el único perro, ¿no? Le choca que vaya gente a la casa. Entonces nos está dando como que mucho nervio que aquí, que pues es jardín y así, no le gustara, porque tenemos una terracita, pues donde grabé el video de talento versus esfuerzo, y no le gusta salir ahí. Entonces teníamos miedo que como que aquí se la pasara mal. Pero está disfrutando mucho el jardín, como que eso sí le gustó. Lo que no sabemos es cómo vaya a reaccionar cuando llegue la gente. Sentimos que los va a odiar a todos y ahí es cuando se va a enojar. También quería decirles que este vlog no tiene ningún propósito. No sé qué vaya a pasar. Esperemos que alguien más se caiga a la alberca para que sea entretenido. Porque realmente, pues, no es como que vamos a ir a pirámides o cosas así. Porque, pues, o sea, bueno, aún aquí no hay pirámides, ¿no? Pero digo, o sea, como que al centro y así no creo que vayamos. O sea, o como a las iglesias y esas cosas. O sea, como a lugares turísticos, porque pues nosotros llevamos... Bueno, yo llevo toda mi vida viniendo aquí, entonces... No sé, más bien es como para sentir que estoy pasando las vacaciones con ustedes. Pero pues no esperen algo muy interesante en este vlog. Rueguenme a Dios que me alcance la memoria, porque pues no traigo computadora. Entonces si se acaba, pues no puedo vaciar en ningún lado la tarjeta. Pero tengo una de 36 GB y una de 16. Quiero pensar que sí va a aguantar. Amigos, acabo de captar que no traje iluminador. Amo el iluminador. Pero bueno, creo que tendré que sobrevivir 4 días sin iluminador. Bueno, la verdad, un día, porque ya no me voy a maquillar hoy. O sea, ya mañana que sea como más vacación, porque llegan nuestros invitados, ya no me voy a maquillar. Pero ahorita que me voy a tomar fotos y me va a hacer falta mi glow. ¿Qué creen? Les cuento otro chisme. Mañana para mí, para ustedes, hace una semana o algo así. Pero para mí mañana sale el video que hice con Amaranta, la colaboración. Y no lo voy a poder ver. Bueno, obviamente mi parte pues sí la vi porque yo la edité. Pero la de Amaranta no, o sea, no sé cómo quedó. Entonces puede que todo el mundo nos odie y nos quiera linchar. Y yo ni me voy a enterar porque estoy aquí. Y es que aunque dijera, bueno, o sea, está bien mi desconectarme, pues puedo ver un video y no pasa nada y nada más no veo los comentarios así. Aquí casi no hay internet, o sea, esto es un pueblo, amigos, un pueblo así, cañón. Entonces, me acuerdo que la primera vez que hice el examen de la UNAM, cuando entré a letras, estaba con mi amigo Luis y me acuerdo que queríamos ver la boleta credencial porque salió cuando nosotros estábamos aquí en la cabaña, así le decimos, y nos tomó como 4 horas poderla ver, y fue porque mi hermana, no sé por qué, si tenía recepción, y tuvimos que ver los dos nuestra boleta credencial en su celular. Entonces, un video de YouTube es imposible ver aquí. Sí, el otro día, pues de hecho no sé si vieron que yo creí que la Semana Santa era la semana pasada. Entonces mi mamá y yo estábamos histéricas de que no sabíamos cómo le iba a hacer para ver mis resultados. O sea, no hubiera podido. Si es difícil ver los resultados con internet, imagínense sin internet. Ay no, hubiera sido horrible. Por suerte resultó que la Semana Santa fue esta y no la anterior. Ay, no traje mi cepillito de cejas y ahora se ven así como de azotador, pero bueno. Ya que, ay, me quedaron súper disparejas. ¿Vean esto? No inventen. Me quedó súper delgadita una y súper gorda la otra. Y así me voy a tomar fotos. Ay, es que, miren amigos, les explico por qué se me olvidó todo. Tenía que dejar subido el video que hice con Amaranta antes de venirme, porque pues aquí obviamente ya no lo podía hacer. Y bueno, aparte quería dejar más subidos, pero les juro que no me había dado cuenta que hablamos tanto, Amaranta y yo. O sea, quedó de una hora como que el footage, digamos, como los videos sin editar, ¿no? Entonces estuve todo el día editando el video que hice con Amaranta. Y además mi computadora como que a la hora de editar se traba. Entonces neta que 3 segundos te toma 2 minutos editar, porque es como de le das play, se traba 30 segundos. Le pones pausa, se traba 30 segundos. Quieres cortar ese clip, se traba 30 segundos. Entonces terminé de editar como a las 2 de la mañana y apenas esa hora me puse a hacer mi maleta. Entonces por esto fallé tanto con esto de la empacada. Ya me manché toda de rímel, de sombra, ganando como siempre. Y pues bueno amigos, así queda mi rin de maquillaje. Lo siento mucho, pero esto es lo que hay. Aparte pues el campo no quiere que esté maquillada. Ay, creo que con esta luz ni se me ve nada. Pues bueno, ya me voy a grabar. Ahorita hablamos. Amigos, voy a grabar, pero necesito que me digan si creen que voy a morir. Yo, en lo personal, siento que estoy a 2 de morir. Chequen. Es que yo quería grabar en esos columpios de allá. Pero chequen esto, chequen las cadenas. O sea, este es el que menos peor está. Y vean esto. ¿Ya vieron? Está como desgastado de donde se columpia. Digo, aparte de que está todo oxidado. Pero siento que está padre la idea de grabar en el columpio. Entonces, ¿qué dicen? ¿Me arriesgo a morir? Creo que me arriesgaría a morir. Deseanme suerte. Y
Les voy avisando que en el próximo video voy a ser interrumpida varias veces por estas pequeñas ovejas. Estas son solo dos, pero hay un chingo de ovejas, como que olvidé que estoy en el campo. Entonces neta en el video suenan vacas, ovejas, gallinas. ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más guapo? ¿Eh? Bebé. Estás bien cagado, Napi. Amigos, yo me tuve las fotos, soy la peor modelo de la historia. Y yo a fuerzas quería unas fotos con esta luz, como con la Golden Hour. Todas las que me traté de tomar me salieron espantosas. En verdad, espantosas. Entonces, creo que sí hay una que otra que sí me gustó de las fotos que tomamos. Entonces ya irán viendo en Instagram algunas que encontré que sí me gustaron. Pero sí, básicamente de modelo no la hago, amigos. Amigos, ¿quieren ver por qué este es mi happy place? Chequen. Esperen, no sabe. Por esto, amigos, por esto es mi happy place. Miren qué bonito se ve el atardecer aquí. Y les juro que en video no se ve así ni la mitad de bonito de lo que se ve en la vida real. Amigos, ya para cuando subí aquí arriba ya no se veía así como moradito como se veía hace rato, pero el popo sí se ve, pero no se alcanza a ver por los árboles. Y pues me da miedo matarme. Hola amigos, es un nuevo día. ¿A poco no luzco radiante cuando acabo de despertarme? No contesten eso. Hoy ya llegan nuestros invitados. Entonces supongo que el día será un poco más emocionante que ayer. Bueno, no sé, porque nuestros invitados son como mis tíos y así. O sea, tampoco es como que la pali loca. No se emocionen, pero... ajá, hoy ya no vamos a estar solos. Díganle buenos días a Napi. Napi. Guapo. Pues sí, vamos a ver qué sucede hoy. Oigan, 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 oigan. Psst, psst. ¡Ah! Jugar carritos con tu perro es muy peligroso porque siempre puedes perder. Bueno, siempre vas a perder. Y aparte, ya se fueron a un lugar que no encuentro. No los encuentro. Amigos, están echándole el cloro a la alberca y esas cosas para que se limpie ahí de ella. Pero pues nadie se va a meter porque está helada, porque es neta agua de deshielo. Pero yo me quiero meter, o sea, no me importa que esté helada. ¿Qué opinan? ¿Creen que muera? Miren. Ahí está, le están echando el cloro para que quede limpia y bella. Y pues sí, básicamente yo me quiero meter aunque esté helada. Encontré este traje viejo y horrible, pero, o sea, lo usaba como a los 13 años, entonces no sé si me quede. O sea, ya lo lavé, pero ¿creen que me quede? No lo sé, es que la alberca estaba vacía, entonces no traje, pero me tengo que meter. Entonces, pues, espero que me quede. Si no, pues, todos me verán todo. A ver. ¡Ah! ¡No me eches! Uy, no. Se me congeló el alma. ¿Morral? ¡Ah, qué hay un morral! No, pero ya lo tenía. Adivinen quién va a ser tamal. Novio. Pero ya escuché. Si voy en chingo, oigan.
otro niño de Atocha, así me emociona. Elena hizo porquería. ¡Cállate! Elena hizo porquería. ¡Ah, qué chido! ¿Qué hiciste? Pues me emocioné con el mole. Te emocionas demasiado. ¿Con el mole o cantando? Con las dos cosas. Es que mientras cantas, agarras mole. Sí, 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 está muy complicado. Ahora sí, mole. Ahora sí me pasé. Ya nada más se muele. ¿Qué es esto, Elena? ¿Qué es esto? Elena, ¡ah! ¡Mamá! Y en vez de ayudarme, se ríe de mí. Oigan, ya quedó hasta la masa llena de mole por mis manos. No, pues es que se me empezó a desparramar. Ve las manos de Elena. Sus tamales. Déjenme en paz. No le puse aceitón. Aparte está. No le puse aceitunas. Pero sabe bien y quedó bien armadito. Ay, cállese, señora. Innovado. ¡Ya, mamá! Se está burlando de mí. Ya, deja de reírte de mí. Te voy a grabar a ti burlándote de mí. ¿Sí? Es que se está burlando de mí. Oye, te vas a ahogar de tanto burlarte de mí. ¡Ya! Es que, mira, mira el pimiento, a ver. Sí. ¡Mamá! Apuntando al infinito. Desde mi punto de vista hice un excelente y bello trabajo, sin importar lo que los demás opinen, ¿eh? Hola amigos, buenos días. Ya ayer no hicimos nada más que los tamales porque, bueno, una, yo les advertí cuando me pidieron más vlogs que mi vida era totalmente aburrida. Y dos, porque todo el mundo estaba bien cansado. Entonces, según esto íbamos a hacer como que karaoke night, pero todo el mundo se fue a dormir y yo así de what the fuck, bitches. Y pues hoy es un nuevo día. Se supone que hoy sí va a ser karaoke night. Me vamos a comer los tamales para que yo les diga así como si nos quedaron bien. Espero que sí, yo creo que sí. ¿Y qué más? Ah, desperté ahorita con el susto de mi vida. No encontraba Napi, amigos. Pensé que se me había perdido y sí estaba muy asustada. Porque miren, les voy a decir, aquí es un vil pueblo donde la gente neta no cuida a sus perros. O sea, como que aquí la gente dice, ay, un animalito, qué bonito. Y después se les mueren así. O los ven como, pues como ven a sus animales de producción, ¿no? O sea, como ven a las vacas y así. No las tratan como iguales, digamos. Entonces les gustan cuando están chiquitos y así. Después como que los maltratan y los avientan y así. O sea, está feo. Entonces ha pasado mucho que se roban perritos como Napi por aquí. Digo, no digo que toda la gente sea así, pero sí al menos la mayoría que conocemos todo el tiempo se andaban robando perritos bonitos. Y los pobres perros terminaron en una desgracia porque no los mantenían bien, digamos. Entonces tenía mucho miedo, o sea, desde que llegamos me he estado fijando que Napi no se salga solo al jardín y esas cosas porque sí me da miedo que alguien se lo robe, pero pues no, resulta que el menso se subió hasta arriba, hay como una torre donde me subí a grabar el volcán y se subió hasta arriba, quién sabe en qué momento, y subí y estaba temblando y llorando porque no se podía bajar solo, pero ya está feliz aquí, marcando territorio en los árboles, entonces no se preocupen, pero sí me metió en su torre. Guapo, Pibi. Y no, para que no vayan a interpretar mal las cosas como con el video de mi cambio de carrera, que porque dije que no quería ser maestra de literatura, todo el mundo me empezó a poner que, pero es que ser maestro es tan importante, no sé qué. Yo nunca dije que no lo fuera, gracias, pero bueno, para que no vuelva a pasar eso, no dije que en los pueblos no cuiden a los perros. Dije que en este pueblo específicamente, por los 21 años de vida que he tenido de experiencia, no los cuidan. Y no saben cuántos perros he visto morir en condiciones horribles porque en serio no los cuidan. Entonces no generalicé. Nunca dije en los pueblos no cuidan perros. Dije en este pueblo, en este específico pueblo, no cuidan a los perros. Entonces ya, continuemos con nuestro bello día. Hasta luego. Thank you.
Hola amigos, he decidido que les voy a hacer un mini haul porque como vieron ahorita fui al mercado y quiero que vean lo barato que son las cosas aquí. Traía como 200 pesos, 200 pesos y cacho. Pero miren, me compré esta bella bolsa en 60 pesos. Me compré este hermoso morral, pueden verlo, es hermoso. Estaba en un puestito de una señora que se veía así como, estaba haciendo como que estaba tejiendo todo y no sé qué. Y yo dije, no, pues eso es el negocio mexicano que más hay que apoyar. Pero de repente vi que esta tiene esta etiqueta y dije como, creo que se ve igual que las de Pachuca y que las de todos los demás estados. Pero dije, bueno, X, o sea, igual sí lo necesita la señora, ¿no? Pero creo que esto sí los hizo ella, chequen. Este monedero está súper bonito, ¿no? Me compré ligas porque en la Ciudad de México, si ustedes viven ahí, sabrán que es horrible que tres liguitas te cuestan 30 pesos. Entonces aquí pues, compras tus paquetes de 10 pesos, está chido. Y me compré esta alcancía que le he llamado Peter porque necesitaba una alcancía que fuera realmente acorde a mis ingresos. Porque, pues, cuando uno no gana dinero, las alcancías grandes nunca se llenan y no tienen ningún sentido, entonces quería una alcancía chiquita porque no está súper bonita. Y pues sí, básicamente eso fue lo que compré y ahora me urge ir al baño, así que con permiso amigos, con permiso. Dio mucho frío meternos a la alberca, entonces ya mejor metimos lanchita. Amigos, ven que traje el micrófono a lo idiota porque no traje mi computadora y no pude grabar videos con el micrófono. Pues ahora ya tiene un uso. Lo vamos a usar de micrófono de karaoke. ¡Ay, vida mía! Mira cómo baila mamá. A ver. No te asombres si te digo lo que fuiste. Un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste, que no puedo soportarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no he cuidado que la gente de eso no se enterará. Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte. Se burlaron de mí, que nadie sepa mi sufrir. Fue demasiado amor. No lo olvidaré jamás. De todo lo que vivimos allá en aquel lugar, amor, volverás, volverás, yo sé que volverás. Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad. Me diría, dice que así el hombre engaña y cuando cae la noche, baila, bailar a la noche y bailar y bailar y tomar y tomar. Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Por un beso de ella, que solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Amigos, ya pasó un nuevo día y como podrán ver por mi pelo, sí me aventé a la alberca. Bueno, ahorita me aventé a la alberca al final porque pues me dieron ganas, ¿no? Pero no les voy a enseñar el video porque sí puse a mi hermana a grabar mi reacción así, pero ella me dijo como, oye, es que no está presentable al público. Y yo estuve de acuerdo porque, bueno, una, el traje de baño que usaba a los 13 años sí no se me veía bien, obviamente, parecía yo embutido. Y aparte,
No sé si ustedes se han metido en un río o una cascada así en una montaña como que muy alta, que el agua está helada. Bueno, cuando te avientas, te da una cosa que es como, no me acuerdo cómo se llama, pero un shock raro, que no puedes respirar y no te puedes mover. Y bueno, no me dio totalmente, pero más o menos, o sea, me aventé. Y yo dije, bueno, me aviento y me pongo a nadar para que se me quite el frío, pero no me podía mover. O sea, en el momento en que me aventé empecé así, neta, así como, y no podía respirar y nada más como que, o sea, se metió el agua a la nariz porque como que hacía y me sumergía, pero no me podía mover. Entonces como que con toda la fuerza que tuve me aventé contra el concreto y me aventé otra vez como hacia arriba y me azoté. Bueno, o sea, tengo las piernas y pues todo el video estoy así de, y luego así en el cemento tirada. Hasta que se me pasó y ya me metí a bañar con agua caliente y pues ya. Entonces, pues sí, el video está gracioso, pero creo que no está muy compartible. Entonces, pues ya nada más quería cerrar el vlog porque hoy es el último día que voy a estar aquí. Ya se fueron todas las visitas y así. Entonces, pues ya no voy a hacer nada, o sea, como que no va a pasar nada interesante. No que haya pasado algo interesante los demás días, pero digo, pues ya nada más me voy a relajar y voy a empacar y esas cosas. Entonces decidí cerrar el vlog aquí. Gracias por ver el video. Yo sé que estuvo medio aburrido, pero la verdad es que mi vida es aburrida y ustedes pidieron vlogs de mi vida aburrida, así que ustedes son los culpables de esto. Si les gustó el video, suscríbanse. Si ya están suscritos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.